Queridos hermanos, tanto el obispo auxiliar don Ángel como el cabildo, los sacerdotes que estamos celebrando con ustedes esta preciosa liturgia de la mañana de Navidad, les deseamos una Navidad donde el Señor encuentre eco en nuestro corazón, pues ha nacido. Y es vida y se mueve. Desde aquí también enviamos un saludo a los que nos escuchan por Radio Santa María o a aquellos que en sus casas nos ven por la televisión diocesana, de manera que podamos expandirnos y también felicitarles la Navidad, las felices Pascuas. Es realmente muy impresionante orar en la mañana de Navidad, dentro de la Eucaristía, porque los textos son tan hermosos, son tan profundos, que nunca los agotamos. Y además podemos experimentar lo que muchas veces parece que nos falta, que es el sentido profundo de la Navidad, la realidad que se nos hace presente y que necesita por nuestra parte de atención, porque no es una cosa ambiental, como cuando pues decoramos nuestras casas o nuestras calles. Bien, es algo que nos toca al interior de las personas. En la realidad de esta fiesta, pues surgen muchas veces que se dicen pues cosas disparatadas, que son, a mi modo de ver, indicio de una sociedad rara, la nuestra, poscristiana, pero sin dejar de serlo, curioso. Nos indican, por un lado, el deseo incontenible de buscar sentido a las cosas y a la vida. Un novelista alumbra esta frase: la Navidad pasó. Pasó como de costumbre, en una fiebre de generosidades, y dejó detrás de ella un regusto a estafa. Se refiere tal vez a lo que la modernidad llama espíritu navideño, o la posmodernidad, ya no sabemos en qué etapa estamos. Es decir, un invento para decirnos cosas bonitas, pero sin efectividad alguna. Pues no se cambia el corazón fácilmente. Es la bondad y la decepción de un romanticismo benéfico de anuncio que no celebra nada en el fondo. Lo curioso es que ese fenómeno, con luces y compras, con deseos vagos de felicidad, hacen decir a un columnista de uno de nuestros diarios: es una fiesta cómoda, la Navidad, porque no hace falta creer en Dios para adorarle. Imaginen ustedes qué disparate. Aunque uno descrea del Dios revelado, en la humanidad hay un misterioso consenso prelógico, madre mía, sobre la existencia del sumo Hacedor, que forma el entramado místico que cada año y entre otras cosas sostiene la Navidad. Hay un Dios contumaz que es quien es, y aunque calla, entiende. E inevitablemente existe, sea como creador de nosotros o él como creación nuestra. Y este ser inescrutable se hace de barro y manejable en las figuritas del portal de Belén. Bueno, estas son no figuritas, son figuras grandes. Yo pienso, sigue diciendo este señor, que mayor cercanía que la simbólica no es posible con la divinidad. Bueno, esto a mí me deja un poco impresionado, pero lo que sí diría es que esta frase de que mayor cercanía que la simbólica no es posible con la divinidad, es con la divinidad que este señor ha creado, lógicamente.
No es posible con ella mayor cercanía que la simbólica. Pero esa no es la fe cristiana. No. Yo también me niego a adorar a un Dios en el que no hace falta creer. Eso no se sabe cómo tomarlo. Es un dislate. Y les digo, hermanos, no, sin el acontecimiento que es Jesucristo nacido en Belén, sin su encuentro conmigo en un amor totalmente gratuito, porque Él es el Creador, sin su vida y su muerte, compartiendo todo con el ser humano para hacernos llegar al Padre, no hay Navidad, ni adoración al Verbo hecho carne, cuyo Evangelio hemos leído, tan precioso. Sin su llegada hasta mi vida, que da sentido, entendimiento y razón a mi existencia, no hay Navidad, ni adoración. Y sin el encuentro con Él en la Eucaristía y en los más pobres, sin la comunión que Él ha creado por el amor de su muerte y resurrección entre todos los hombres, no hay Navidad ni adoración. Pero la cercanía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es posible. Porque precisamente es Dios en su Hijo por el Espíritu Santo quien ha superado esa distancia entre la divinidad y el ser humano. No somos nosotros quien se acerca a Cristo, es Él el que se acerca en un niño pequeño o como niño pequeño, indefenso, pero con toda la fuerza del amor y la libertad que Dios que nos hizo libres para aceptar o no la alianza con nosotros, pero sin tergiversar las cosas. Eso se llama en cristiano gracia, gracia. Palabra que parece no existir en el vocabulario actual, por desaparecer en parte, nunca del todo, nunca del todo. La relación entre personas para algo más que el negocio o la búsqueda de sensaciones placenteras de todo tipo. El contrapunto de esto, vamos a llamar pensamiento, está en lo que hemos leído o se nos ha proclamado. Ese texto de la Carta a los Hebreos, impresionante, donde dice, Dios ha hablado muchas veces, como decía el Papa Benedicto, y ha creado como ahí en la creación como una gramática para poder leer. Muchas veces, de muchas maneras, por los profetas, ahora ha hablado definitivamente en nuestro tiempo que tiene 20 siglos, pero que no va a dejar de seguir hablando en su Hijo. Palabra, verbo, sentido de la vida, creador, junto con salvador de la humanidad. Esa es una manera de ver la realidad que nos indica otra vez más que no somos la religión del libro, que nosotros no es que tengamos un libro que se llama la Biblia, que lo tenemos en casa y que ya, bueno, pues qué dirá, son cosas del pasado. No, el sentido de la revelación de Dios no es un libro. Evidentemente se han plasmado en palabras, en hebreo, en arameo, en griego, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la revelación de Dios es algo más, porque detrás de ella está el que ha resucitado y por tanto está en todas las generaciones y puede verdaderamente hablar con nosotros y nosotros con Él. Hombre, es que a veces esto es difícil. Sí, claro que es difícil. Dios se ha hecho hombre, se ha hecho niño. Y de este modo, pues es para nosotros Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no es inalcanzable, por tanto, para nadie. Dios es Emmanuel. Haciéndose niño nos ofrece el tú. Esto no es un ídolo, el tú, para que nosotros con nuestro yo podamos hablar con él. Hay una historia rabínica interesante. Un jovencito
Entró llorando precipitadamente en casa de su abuelo, que era un rabino famoso. Gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se lamentaba. «Mi amigo me ha abandonado. Ha sido injusto y poco amable conmigo». «Vamos, vamos», le decía el abuelo, «¿no puedes explicarme más despacio?». «Sí», respondió el pequeño, «hemos jugado al escondite». «Mira tú, qué cosa tan sencilla». «Y yo me he escondido también, que mi amigo no ha podido encontrarme». «Así pues, ha dejado de buscarme y se ha ido». «Claro, se escondió también». «¿No ha sido antipático?». «Ese bello escondite que yo encontré ha perdido su belleza porque mi amigo ha interrumpido el juego». Entonces el rabino acarició a su nieto y le acarició las mejillas al tiempo que veía que seguían inundadas de lágrimas. Y a continuación dijo: «Sí, sí, eso que ha hecho tu amigo no es muy cortés. Pero, ¿sabes? Lo mismo ocurre con Dios. Se ha ocultado. Y nosotros no lo buscamos». Imagínate lo que eso significa. Dios se ha ocultado y nosotros no lo buscamos ni siquiera una vez. Hermanos, tal vez en esta pequeña historia se pueda descubrir de un modo manifiesto el misterio de Navidad. Dios se oculta, es decir, se hace pequeño. Espera que la criatura se ponga en camino y que surja un nuevo ser libre dirigido a él, que en la criatura tenga lugar justamente ese acontecimiento. Dios siempre espera de nosotros, hombres y mujeres. Por eso, ese prólogo de San Juan, en el que está contenido todo el Evangelio, el cuarto Evangelio, pero que después se va desarrollando, impresionante, porque habla de dos momentos o dos principios, el de la creación y también el de la encarnación del Hijo de Dios, y que habla, porque nosotros podemos decirle que no. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, entonces les dio posibilidad de tantas y tantas cosas. Nuestra religión es dinámica, no es estática. No estamos mirando simplemente imágenes o esculturas. Estamos ante un Dios que habla. Por eso es importante entender esta dimensión de la Santa Biblia, que se lee constantemente, pero no como una cosa del pasado, sino donde nosotros estamos inmersos. Y Él, el Hijo de Dios, se hace verbo, palabra, sentido, acogida, acompañamiento. Eso es Navidad. Y por tanto, eso de que no hay posibilidad de encontrarnos más que simbólicamente está bien para personajes de la vieja Europa que ya han perdido el sentido de lo novedoso, de lo profundo, de lo que no es simplemente aquello que nosotros hacemos o componemos, sino que esperamos que alguien venga para poder encontrarnos con Él. Ese es Cristo. Ese es el que nos muestra la Virgen. Ese es el que María y José cuidaron hasta que fue mayor. Ese es el que resucitado está en nuestra comunidad. Está en la Iglesia, pero es para todo el mundo, no solo para los 1.200 millones de católicos o casi 2.000 de otros cristianos. No, es para todo el mundo. Y, bueno, eso sí, con ese componente de si lo aceptamos o no lo aceptamos. Estamos en esa posibilidad. Démosle gracias a Dios.